Hace unos días en YouTube me encontré con un video del buen Roth Bazdan, en el que analizaba en profundidad por qué la misión Pasajeros de Modern Warfare 3 es una burda imitación u homenaje de lo que en su momento fue No Russian en Modern Warfare 2 de 2009. Un video que los invito encarecidamente a ver y a apoyar, aunque por lo viral que se hizo supongo que ya lo habrán visto. El caso es que, pese a ser un gran video, demuestra algo importante que he venido pensando desde que salió el juego y creo que es algo ya generalizado en la comunidad a la hora de criticar este Modern Warfare 3 y demuestra que aún tenemos mucho que aprender como jugadores, porque la verdad es que no entendimos Modern Warfare 3. Cualquier introducción que yo pueda hacer sobre Modern Warfare 2 y por lo tanto No Russian sobra completamente. Es la misión más icónica en la saga, a la par que la más polémica, en esencia porque protagonizamos y vivimos en nuestras propias carnes un atentado terrorista pudiendo tomar parte o experimentarlo como un simple espectador, al menos hasta que llegan las fuerzas armadas rusas. Y hablando de rusos, es increíble pensar que fue por esta misión que este juego fue completamente vetado de Rusia, y es muy curioso porque, ¿saben cuál es el único evento que ha hecho que Call of Duty no se comercialice en Rusia aparte de No Russian? La guerra con Ucrania. Así que visto en perspectiva y por más exagerado que parezca, No Russian está al nivel de una puta guerra en la vida real para el gobierno ruso. Pero hablando en serio, esta misión es mucho más que un atentado terrorista virtual el cual los padres sin carácter que no pueden mantener a sus hijos bajo control querían censurar. Dentro de la narrativa de los juegos, No Russian fue un punto crítico, porque fue el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, básicamente la esencia y el motivo de la existencia de esta trilogía. Y pese a que muchos digan que no, es una misión perfecta a nivel de guión. El hecho de que hayan muerto soldados de Makarov por el camino, que hayan habido cámaras por todo el aeropuerto, que encontraran más cuerpos que el americano, todos estos puntos que a priori podrían parecer agujeros de guión, tienen justificaciones bastante lógicas y que la misma saga se encarga de desarrollar. No me quiero enrollar dando estas explicaciones en este video, más que nada porque ya tengo un video exclusivamente tratando esos asuntos, por lo que, en síntesis, me resulta increíble pensar que la misión más importante de toda la trilogía es impecable a nivel narrativo, o algo que muy pocas misiones consiguen. Lo mejor es que nos meten a Makarov como el villano definitivo, pero por el medio aparece Shepard en un ejemplo en pleno 2009 de que los villanos pueden ser personajes tridimensionales, con sus propios motivos y razones. No me cansaré de decirlo, el general Shepard parece un ser humano que te podrías encontrar en cualquier cuartel general. Lo mismo con Makarov, ¿saben? Fue un trabajo sin duda adelantado a su tiempo, que cada vez más deja al descubierto las falencias de entregas que fueron saliendo posteriormente. Ahora, Pasajeros. Como lo mencioné en mi análisis de la campaña, lamento mucho esta misión porque lo único que veo aquí es potencial desperdiciado. La escena postcréditos de Warfare 2 nos vaticinaba lo que sería esta misión, planteándonos la situación y dejándonos en vilo durante un largo año, por lo que era mucha la expectativa sobre esta misión. Cuando comenzó, nos planteaba una propuesta interesante. Controlábamos a una amiga de Farah, miembro de las Fuerzas de Liberación de Uzbekistán, ya que ella es pieza clave para el atentado. Aquí hay una parte muy interesante y que demuestra el por qué darnos libre elección no es ninguna virtud como se piensan los defensores de Black Ops 2, porque piénsenlo bien. ¿En serio importa que aquí podamos elegir qué hacer? Porque da absolutamente igual. Si ofrecemos resistencia, si nos entregamos tranquilamente, todo va a llevar al mismo punto. Y a pesar de que pueda parecer un defecto de estos nuevos juegos, en realidad es algo que las saga arrastra desde su concepción. En el No Russian original, por ejemplo, no importaba un carajo si elegíamos disparar o no. Todo nos iba a llevar al mismo punto. ¿Y saben qué? Eso no es malo. Es un mito creado por las mentes básicas de los pendejos que no saben cómo funciona un videojuego y piensan que poder elegir es algo bueno, o piensan que una ruptura de la cuarta pared es una genialidad narrativa. La verdad es que no.
Simplemente es una manera de hacer las cosas. Yo prefiero mil y un veces una campaña en la que el juego delimite mi libertad, pero pueda tener una experiencia muy divertida, y eso solo se consigue con una buena calidad en el desarrollo. Y prefiero muchas veces eso, antes que me dé una variedad de opciones que me hagan creer que tengo el control sobre la historia, pero que de verdad no sea así, que además esté perezosamente escrito. Por eso no veo necesidad que esta parte sea así. Si quieres darle libertad al jugador de Call of Duty, es tan simple como dejar de meter tantas cinemáticas que sí, tienen altos valores cinematográficos, pero esa no es la esencia de la saga. La esencia verdadera es una narrativa a los ojos del jugador, que todo suceda con nosotros como el único punto de vista. Quizás por esto esta escena en el avión es de las únicas buenas, porque respeta los valores clásicos de Call of Duty de tener una narrativa única. Porque sí, muchos se quejan de la espectacularidad que tenían los juegos del pasado, y sí, es verdad que en uno de esos se cae la Torre Eiffel ante nuestros ojos, pero siempre podíamos elegir mirar hacia otro lado. Lo mismo en No Russian, podíamos elegir a dónde mirar y qué hacer, y si bien sabíamos que todo iba a terminar igual, esa es la narrativa que juegos tan básicos y lineales como los Call of Duty deberían seguir. Pero ok, ignoremos que las pretensiones narrativas de esta misión son básicamente nulas. ¡Ni siquiera es una misión! Es una maldita cinemática de 4 minutos en la que nosotros participamos de mala manera. Es ridículo. En el Modern Warfare 3 original de 2011 ya había una operación especial en la que asaltábamos el avión del presidente de Rusia, Boris Vorsevsky, con fuerzas de Makarov, y esa operación especial salida del tercer modo de ese juego es mil veces mejor y más divertida que la que debería ser la misión más impactante de este juego. Por favor, esta misión es una gran decepción, pero sin duda no es la más grande de este juego. Con este Makarov me pasa algo. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Mucha gente me está pidiendo que le haga un análisis a Makarov y que lo compare con su versión original. Y la verdad es que no tiene sentido. O al menos no sería justo con este Makarov, porque si somos justos, no hemos visto lo suficiente. Apenas estamos rascando la superficie y no tenemos sustancia como para un análisis de villano. Pero sí tenemos un elemento muy importante y que marca la diferencia entre un villano y un gran villano. Yo creo que cuando introduces un villano temible, alguien que de verdad vaya a marcar la diferencia en tu historia, hay dos maneras de hacerlo. La primera es enseñártelo a la cara, sin que tú sepas de quién se trata, pero que haga algo impactante, ¿sabes? Ya hemos tenido presentaciones de este estilo y la verdad es que han funcionado muy bien. Los villanos más memorables de la saga fueron introducidos así en sus respectivos juegos, de una u otra manera, antes o después, pero suele funcionar y, como digo, este es el estilo predilecto de la saga. Ahora bien, hay otra manera. Esta segunda manera es mucho más compleja, porque se maneja a fuego más lento que el anterior. No puedes mostrar al villano porque se moriría la expectativa. Necesitas hacer un buen uso del foreshadowing. Y uno de mis ejemplos favoritos tiene que ser, sin duda, Negan de The Walking Dead. Negan fue introducido en la trama un tiempo considerablemente anterior a su aparición. Mientras Rick y los demás aún lidiaban con un problema distinto a Negan, después todo se fue encaminando hacia él. Más y más se iban metiendo en su trama, se metieron con su gente, intentaron alterar el orden de las cosas que él había establecido y la verdad es que fue un grave error. Estaremos de acuerdo con que la primera aparición de Negan es brutal. Toda el aura que tiene alrededor se corresponde con lo que habíamos visto y otros personajes nos habían hablado sobre él. Es un hombre intimidante, que a leguas se ve como un sádico, pero de nada nos serviría tener un villano con una apariencia temible si no hiciera algo para demostrarnos su fuerza y sus alcances. Rourke es mi ejemplo favorito dentro de la saga Call of Duty. No se nos introdujo de manera sutil, en realidad fue todo lo contrario. Todo el tiempo tuvimos escenas y escenas y más escenas de Rourke haciendo bestialidades dignas del mejor de los soldados. Y eso está genial, hace que su muerte sea mucho más satisfactoria. Pero cuando pasa esto...
tiene que ser, sin duda, de los momentos más brutales en la saga, porque vimos, carajo, vimos cómo le atravesamos el pecho con una .44 Magnum, por Dios, y aparece como si nada para secuestrarnos. Esa es una muestra de fuerza que nos enseña los alcances de Rourke, y de cara a una segunda entrega lo hace mucho más temible. Con Negan pasa algo similar. Si todas las expectativas que teníamos no fueran correspondidas por sus actos, sería sencillamente una decepción. Pero cuando lo vemos reventar la cabeza de dos de nuestros personajes más amados, entendemos que no estamos hablando de ningún tonto. Cuando vemos a Rick Grimes, el puto amo, rogando para que no le hagan daño a su hijo, entendemos que estamos hablando de alguien de temer en serio. Con este Makarov la introducción es similar, se nos fueron dejando semillitas plantadas y toda la misión inicial de Warfare 3 es una búsqueda de Makarov más que digna, pero cuando lo vemos cambia la cosa porque para empezar tiene el carisma de una piedra y más que un ultranacionalista ruso parece un padre de familia gringo que me podría encontrar haciendo la compra en un supermercado, no tiene el aura del gran villano de la saga, que por ejemplo Hassan sí tenía en el juego anterior. Es que hasta Fry Singer de Vanguard, que tiene que ser el villano más olvidable de toda la saga, tenía más aura de villano que este Makarov. Y no olvidemos que estamos hablando del villano definitivo de la saga Modern Warfare. Pero lo peor no es eso, lo peor es que cuando lo liberamos, no hace nada. El cabrón no hace nada. Suelta frases de villano genérico, mata a uno que otro de sus secuaces por los loles y ya. ¿Pretendes que te ponga la etiqueta del villano más grande por hacer explotar un avión culpando a alguien más? El Makarov de mi tiempo hizo un atentado terrorista eliminando a mucha de su propia gente con sus propias manos, todo para inculpar a los Estados Unidos de América de hacer un atentado en territorio ruso para desencadenar la Tercera Guerra Mundial y devastar los Estados Unidos y media Europa. La cinemática de la familia Davis es la manera de crear magnitud en los actos de un villano sin que él esté ahí. No esta porquería de misión en la que atacan con gas la base de Yuri, para nada. Pero ok, te concederé que al final se ensucia las manos y somete al Capitán Price y acaba con Johnny. Te lo reconozco porque son dos soldados de la más alta élite y casi acaba con los dos sin despeinarse. Eso está bien, me recuerda a Rourke en cierto punto sometiendo a otros dos soldados de élite. Pero poco más, ¿saben? El cabrón sale corriendo a la primera que aparece el fantasmón, porque eso sí, si me preguntas a mí, no tiene ningún mérito someter a este Capitán Price, que en esta entrega es sin duda el Capitán Price más blandengue que hemos visto en la saga. El hombre más letal que habíamos visto en Call of Duty fue reducido a la nada misma. Un simple espectador de cómo Ghost y Soap se parten el lomo cargando con el bulto de cemento que es esta historia. Y al final, me importa una mierda que mataras a Shepard, ni siquiera se defendió, porque el Shepard de esta entrega también es un maldito incompetente. Acaba con Graves, que es un maldito badass que sí inspira respeto. Ve y cárgate a Makarov, pero acabaste con el más tonto del pueblo, hijo mío. ¿Qué problema te iba a dar Shepard? Pero a ver, me estoy adelantando un poco porque este asunto de Price va mucho más allá. De buenas a primeras, creo que todos pensamos que Pasajeros era la reimaginación de No Russian que usaron ofrecernos en esta saga. Pero creo que estamos muy equivocados. La misión del estadio de Verdansk es sin duda de lo poco rescatable que tiene esta entrega. Es de las pocas misiones que verdaderamente funcionan y en las que te lo puedes pasar bien. Y tengo que reconocer que es una gran subversión de lo que en su momento fue No Russian. El cabrón de Makarov amenazó el aeropuerto, pero terminó atacando el estadio de Verdansk, causando una masacre y en simultáneo nosotros estamos intentando detenerlo. Vemos cómo el caos se apodera de la gente, vemos cómo asesinan civiles. Otra vez caminamos entre multitudes de gente que corre, pero esta vez los estamos protegiendo, o al menos lo intentamos. ¿Y saben qué es lo mejor de esta misión? Que a la par de interpretar No Russian de manera más que digna, apela a la nostalgia de los jugadores más nuevos de la saga, o bueno, de todos los que jugamos Warzone en general, creo, porque para todos el estadio de Verdansk significa mucho. Fue una gran época y rememorarla, al menos un poco en esta misión, es un detalle muy bello. Incluso tenemos escenas tensas como la de los paramédicos, está bastante bien hecho, todo nuestro recorrido está genial.
genial, hasta que por fin encontramos a Makarov intentando escapar en una ambulancia como lo hizo en 2009. Son todo puros bellos paralelismos, pero esta vez se lo impedimos de gran manera y lo vemos. Todo hasta aquí fue una maravilla, tengo que decir. Si bien la misión no es muy larga, transmite lo que quiere y funciona de verdad para mostrar lo grande que es la sombra de Makarov. Pero cuando aparece él, todo se va al traste. Porque tenemos esta triste versión de Makarov que por alguna razón los escritores pensaron que soltando frases pendejas iba a tener carisma. Pero es que tenemos a Soap y a Price capturándolo. ¡Capturándolo, de por Dios! Que alguien me explique eso. Esto ya lo dije en mi análisis de la campaña, pero en mis tiempos, ya ni siquiera te digo a los tipos como Makarov, a los tipos como Rojas, a los tipos como Wallaby, a los tipos como Al-Assad, les sacábamos la información que necesitábamos y acabábamos con ellos. Los ejecutábamos, o al menos los hacíamos pasar un muy mal rato para que se escarmentaran un poco. Pero aquí, este par de incompetentes se dejan manejar por Makarov. ¿Acaso nadie se da cuenta que esto es lo que quiere? Dos soldados de la más alta élite y uno que es el Capitán Price, que tiene que ser de los tipos más suspicaces de la historia de la humanidad. ¿No se da cuenta que estamos sirviendo a Makarov? Y fuera de eso, a nivel de escritura, está tremendamente mal hecho. Es demasiado burdo. Una cosa es que en medio del atentado que Price quería llevar a cabo para acabar con el ruso, Makarov intervenga las comunicaciones del equipo y revele su conexión con Yuri para desencajar tanto a Price como a Soap como al propio jugador, porque de verdad mostraba a Makarov como el cabrón que reparte las cartas. Aquí pues sí, más o menos lo logra, pero es que lo tienen esposado al mamón. ¡Lo tienen esposado! ¿Por qué diablos es que no le damos un tiro en la cabeza a un patán tan peligroso como este? Y que sea justamente Price quien detenga a Soap de asesinarlo es simplemente ridículo. Price es el tipo más inescrupuloso que hemos visto en esta saga. ¿No fue él el cabrón que le dijo a Gas que nos ensuciamos las manos para que el mundo esté limpio? Este cabrón acaba de hacer explotar un aeropuerto y también un estadio y lo llevamos de prisionero. Muchos lo justificarán y sí, entiendo que Makarov es un objetivo valioso y que así no funcionan las fuerzas armadas, pero eso va directamente en contra de la personalidad de todos los tipos que están subidos en este helicóptero. Price nunca en la vida le permitiría a alguien hacer lo que Makarov hizo y que saliera indemne. Soap tampoco y Ghost menos. Y aquí no son más que un grupo de mediocres que solo pueden ver cómo este ruso barato jugó con ellos. Esta escena, que está acompañada de una de las pocas buenas misiones del juego, se mea encima de la construcción de los personajes y a la fuerza nos quiere meter un spoiler del final de la campaña. Sencillamente no funciona. El inicio y el planteamiento de la misión está excelentemente bien cimentado y si bien no le llega a los talones a No Russian, es una misión competente en sí misma y que funciona, pero esto es un gran retroceso. Como dije antes, No Russian era perfecta a nivel de guión, pero esta misión es una burda excusa para que Makarov mate a Soap y al final Price se amarre los putos pantalones y vuelva a ser el Capitán Price que vimos al inicio de esta saga. Un tipo brutal e implacable. Metieron un desarrollo de personaje totalmente artificial e innecesario, porque Price ya lo tenía. Porque además, si quisieran hacer las cosas bien, no hubiera sido Soap el que muriera al final de todo esto, hubiera sido Gas, que a efectos prácticos es el verdadero Soap de esta saga. Es a quien vimos partir desde lo más bajo, evolucionar, desarrollar un arco, consolidarse como un soldado de primera, y su muerte aquí habría sido de verdadero peso, tanto para nosotros que lo hemos visto crecer, como para Price, que fue al fin y al cabo quien lo involucró en esto desde aquel atentado en Londres. Mucha gente dice que Farah hubiera sido buena opción, y si bien estoy más o menos de acuerdo, creo que no lo hubiera sido tanto porque sí, ella fue la protagonista del primer juego, pero en el segundo básicamente la borraron y aquí casi que no tiene participación, por lo cual también dudo que la muerte hubiera sido demasiado impactante, aunque pues hubiera sido algo novedoso, al menos hubiera sido algo sorprendente. O mejor, incluso, mata a Soap, ok,
pero haz que muera por un personaje con el que de verdad tenga sinergia, como Ghost. Si Soap moría sacrificándose por Ghost, tenía todo el sentido narrativo del mundo, porque el juego anterior fue básicamente protagonizado por estos dos teniendo grandes aventuras por el mundo, creciendo el uno al lado del otro. Por momentos fueron la única persona en el mundo en la que podían confiar. Con Alejandro fueron hermanos de armas, y si aquí Soap moría por proteger a Ghost, le hubiera dado un desarrollo de personaje brutal, justificando el que por primera vez en la saga viéramos tan solo un poco del Ghost de los cómics en un juego. Que ojo, ya vimos alguito por ahí de Warfare 2, pero aquí lo veríamos desatado, consolidándose como el verdadero protagonista de la saga Modern Warfare y terminando por derecho propio con Vladimir Makarov, no haciéndole menos de lo que Price le hizo en su momento, todo por Johnny. Eso sería un gran final para esta saga Modern Warfare, o bueno, lo sería si los escritores de esta historia de mierda no fueran tan perezosos y se tomaran el tiempo de escribir algo de calidad. Pero no, pretenden hacer nostalgia barata, solo pretenden venderte el Modern Warfare 4 que Dios se apiade de nosotros y sea buen juego, porque si no, estaremos asistiendo ahora sí ante el mayor fracaso y la caída definitiva de Call of Duty. Como dije al inicio del video, la gente no entiende Call of Duty. No he visto que nadie diga lo que acabo de decir en este video, pero está bien, entiendo por qué nadie lo dice. Todos hacen un análisis más simple, pero está bien. Por lo menos ahora analizamos las cosas, que era algo que hace 4 años no teníamos. ¿Sabes? Eso me gusta, es un avance en la comunidad. Y creo que todos los análisis posibles de esta campaña, este juego, pero sobre todo, estos burdos intentos de réplicas de No Russian y las misiones impactantes de la trilogía original, no nos demuestran más que la decadencia de la saga. Estamos cayendo en un pozo sin fondo con esto. La gente que hace los juegos no está encontrando piso en lo bajo que podemos caer. Oficialmente han arruinado la saga Modern Warfare, un título que otrora fue el mejor que vio el gaming en cuanto a shooters militares, juegos que hicieron que el mundo se arrodillara viendo la magnificencia que esta saga podía alcanzar. Ahora no es más que las cenizas de Soap en el viento. No son más que un recuerdo, y nosotros, tal y como ese equipo de mediocres, no podemos hacer nada más que llorar la pérdida de lo que alguna vez significó tanto para nosotros. Ese es el engaño de estos juegos. Nos quieren hacer creer que todo está bien, que todo está como antes. Y lo peor de este asunto es que hay una generación de pobres descerebrados que crecerán con estos juegos pensando que esto es lo que significa Modern Warfare. Y no tienen la culpa, la verdad. O sí por no probar los juegos, pero eso es otro tema. Todos los fans de esta saga somos como Samara, viendo como un imbécil que no conocemos nos ata de manos y nos condena a volar en pedazos junto con nuestra saga favorita. Y después mandarán a alguien a recoger los pedazos y este crimen de guerra habrá pasado sin pena ni gloria. Sé que mucha gente vendrá a este video a decir que no deberíamos criticar y a que disfrutemos el juego, pero en esta comunidad no disfrutamos tragar basura. La criticamos y la boicoteamos. El otro juego vendrá un Black Ops, y señor, tú sabes que nunca te pido nada, pero por favor que en 2024 tengamos un buen Call of Duty. Aunque la verdad, no servirá de nada porque al igual que con Cold War, nos darán un grandioso juego al nivel de las mejores entregas de la saga y lo que haremos será lo mismo que estos imbéciles del avión, básicamente darnos un tiro en el pie. Pero bueno amigos, eso fue todo por hoy, ese fue mi análisis de estas pésimas misiones. El video de Roth Bass Dan me motivó mucho a hacer este pequeño análisis, les recomiendo mucho su video. Es un canal que merece mucho apoyo y nosotros pues nos quedaremos aquí, como siempre aguantando. Espero que les haya gustado mucho el video, por favor díganme qué opinan de estas malas versiones de No Russian y de este Modern Warfare 3 en general. Saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. También recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por verme. Recuerden que yo soy J. Naranjito y como siempre, nos vemos a la próxima. Adiós.